98 a ter 347. E no Nicolás Peña, en un hospital que estaba prácticamente nuevo, pasamos de ter 120 a ter 60. De ter 1.770, supuestamente coproxecto inicial, pasamos a quedarnos con 1.260. Por lo tanto, vostedes, o único que fixeron é garantir que continúe adiante o negocio de Povisa que nos costa 90 millóns de euros cada año. Recortaron ustedes un 55,5% las camas de observación en las urgencias y un 25,5% a superficie de las urgencias. No es cierto que se sean más grandes. Eliminan las de dos hospitales y abren una que es más pequeña de la suma de las dos. Y por lo tanto, no puede usted venir aquí a tergiversar los datos de una área que además tiene las urgencias hospitalarias colapsadas continuamente. Y usted y a su consellería, un grupo de irresponsables. Un 25% menos de camas de UCI, porque recordemos que se eliminan también otro servicio de UCI. Un 45,7% menos de salas de radiología. Y a pesar de que privatizaron ustedes a alta tecnología, eso que ustedes llama socio tecnológico, por 88 millones de euros, leva maquinaria de otros hospitales. Explíquenos por qué, a pesar de que a nueva empresa, Philips, no caso, da radiología y da resonancia y da intervencionista, ten que hacerse cargo de esa maquinaria, ustedes le han sacado varios concursos para comprar maquinaria de radiología. Y si ustedes pon esa cara de extrañada, me parece asombroso que no coñeza los concursos que publican ustedes no perfil do contratante. Pero además, levanse absolutamente de todo, no solo maquinaria radiológica, levanse todo otro tipo de maquinaria e mobiliario dos hospitales, mobiliario que xa está bello, levanse incluso neveras, neveras que xa tiñan que estar prácticamente tiradas porque xa no sirven y no cumplen con los criterios energéticos. Se no lo sabe, debería pasarse más ustedes por los hospitales do servicio galego de saúde. Os servizos que fai referencia vostede, que considera vostede que no son sanitarios, para mí sí o son, por un hospital sucio e un hospital con problema sanitario, eran privados, no me hizo eiro, pero algunos eran públicos, no hospital xeral, os pinches de cociña, a cociña, a lavandería, o mantemento. Se le recordé antes qué sucedió, las protestas que hubo y las folgas que hubo cuando ustedes decidieron privatizarlos. Y como van a trasladar los trabajadores de un sitio a otro, porque además a algunos les obligan a cambiarse de categoría, si no quieren, menuda opción, pasarse a empresa privada, o resultado van a ser despedimentos en varios trabajadores que hasta ahora estaban subrogados en los otros hospitales. A ver cómo explican eso. O aparcadoiro. Miren, o tema de que nosotros ya no había. Pues miren, en mi casa dice una cosa, mal de moitos, consuelo de tontos. Porque si usted considera que, no hay aparcadoiros suficientes en nosotros centros, es a su responsabilidad de facelos. Esos bonos que usted ofrece a los doentes crónicos y a las doentes crónicas, y tener que pagarlos todos. Porque a concesionaria no va a perder un solo euro. Y por lo tanto, no está usted haciendo nada ni resolviendo o problema. No nos tome por parvas y por parvos. A esas las mismas personas que ustedes le recortan las pensiones, que le quitan los medicamentos do catálogo, que además le suben o precio de la vida, les van a pagar por ir a darse un tratamiento. Y los trabajadores le recortan una vez más a su nómina o tienen que pagar para aparcar para poder ir a trabajar. ¿Qué pasa con los celadores y celadoras? Ahí no se recorta personal con ese estiga que ustedes inventaron. Diga aquí porque ya recortan funciones. ¿Qué pasa con personal de enfermería que hacía audiometrías? ¿Vainos negar aquí ahora que no vaya a haber ningún recorte en ese personal? Y desde luego, no son 68 millones de euros simplemente durante 20 años, ni siquiera coiva. Son además los 90 millones de euros de Povisa y son además los cartos que gana empresa por la explotación de todos esos servicios. Ustedes no tienen ni idea de que trabajar en la sanidad pública, a satisfacción que produce cuando hay medios y a indignación y a impotencia que produce cuando personas como a ustedes a recortan y permiten y no permiten que se pueda hacer o trabajo en condiciones.